una gran clasificación en Daytona, muy por encima de lo imaginado. Quedamos séptimo, fuimos el mejor auto de un equipo privado por una gran diferencia, a solo dos décimas, que es muy poquito del mejor auto Cadillac oficial. Increíble, estamos todos sorprendidos para bien. Impresionante el trabajo de Ricardo Juncos y todo su equipo. Me tengo que sacar el sombrero una vez más. Los felicito nuevamente porque nadie entiende nada en el paddock, acá en los boxes, por el gran rendimiento mostrado del auto de Ricardo.